conductual, cognitivo conductual e interconductual, y titulado en este año Adicciones y actualidades basadas en la evidencia. Voy a presentar al doctor Raúl Martín del Campo, que es la persona que va a presentar la conferencia magistral de cierre de nuestro evento. El maestro Raúl Martín del Campo es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene la maestría en psicología de las adicciones en la UNAM, fundó y dirigió el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, el primer organismo público autónomo para la conducción de políticas públicas para la reducción del consumo de alcohol, tabaco y drogas. Ha coordinado el Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y Drogas. Asimismo, ha presentado a México y ha coordinado diversos proyectos nacionales e internacionales. Por otro lado, ha sido director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones de la Secretaría de Salud. Es miembro experto independiente de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, JIPE, y actualmente funge como director de planeación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz. Cuenta con diferentes publicaciones con relación a las políticas públicas de drogas y a intervenciones en adicciones. También forma parte del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de Opioides de la Facultad de Medicina de la UNAM. Colabora con la Fundación IMSS para el desarrollo de contenidos de capacitación en línea en prevención y atención de conductas adictivas y problemas mentales. Recientemente ha sido convocado para colaborar como experto en la coalición global para atender la amenaza de las drogas sintéticas en el subgrupo de alerta temprana, políticas públicas, prevención, tratamiento y reducción de daños. El título de su ponencia magistral es Conductas Adictivas de Sustancias Sintéticas, Retos para la Intervención. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. En primer lugar, pues claro, quiero dar las gracias a la doctora Jennifer Lira, a la doctora Leticia Bautista por la invitación y por la paciencia de convocarme aquí a estar con ustedes. Y también pues le quiero hacer un reconocimiento a personas que fueron mis maestras cuando estuve en la maestría. No les iba a decir hace cuánto, pero bueno, les voy a decir para que se entienda el contexto, hace 20 años. Y bueno, pues está la doctora Sara Cruz y la doctora Diana Moreno, que debo decirles que, bueno, yo estudié la maestría de psicología de las adicciones y el único 9 que tuve puros 10 de calificación, el único 9 que tuve fue en la materia de la maestra Diana Moreno. Entonces por eso no pude tener promedio de 10 cerrados, sino que salí con promedio de 9.9. Pero no importa, porque aprendí una gran lección. Y la gran lección es que no es que ella me haya puesto 9, yo me saqué 9. Yo me saqué 9, porque debo decirles que tuve el honor de venir aquí. Desde CU veníamos para acá, 25 alumnos, a tomar clase con la doctora. Pero fue el semestre más pesado que tenía la maestría, el segundo semestre de la maestría. Sí, en psicología de las adicciones, para quienes ustedes gusta tomarlo, no me dejarán mentir, fue el semestre más pesado. Y entonces, cuando yo vi que me saqué 9, dije, voy a ir a hablar con la maestra y le voy a decir que si puedo entregarle algo más para que sube ese 9 a 10, pero ya no tenía energía, porque tenía como 3 semanas durmiendo 2 o 3 horas diarias. Y entonces dije, Raúl, también tienes que entender que no siempre todo tiene que ser perfecto, y entonces asimila tu 9 y vive a gusto y vive contento con tu 9. Y entonces, esa fue la lección que aprendí. Entonces, muchas gracias, doctora. Y sí los invito a que consideren estudiar la maestría, que será en CU. No está tan lejos. Me hice ahorita 45 minutos, entonces no es tan lejos, porque a veces dicen, no, es que Pedregal hasta allá. Pero bueno, si uno se organiza, bueno, pues uno lo puede lograr. Y también yo les quiero decir que creo que una de las cosas más valiosas para mí de haber estudiado en la UNAM, yo vengo de Aguascalientes, de la Autónoma de Aguascalientes, fue la calidad de los maestros
que ustedes tienen en la UNAM, en las diferentes facultades de la UNAM. Yo leía lo que los maestros de la UNAM producían en la licenciatura y de pronto ya los tenía aquí enfrente como mis maestros, entonces para mí esto era muy valioso. Y otra cosa que es muy importante y que no he encontrado en todas las universidades, que es que aquí tienen maestros que se preocupan porque ustedes salgan bien formados. Y eso no se encuentra siempre. Lo que más bien uno se encuentra en otras escuelas es maestros que vienen su calificación y se van. Y lo que yo veo en la UNAM son maestros que de veras quieren que los egresados salgan con una buena formación. Entonces yo realmente dedico esta conferencia a todas las maestras que están aquí presentes y a todas las maestras de la UNAM que me han acompañado, porque de verdad siempre voy a estar muy agradecido con ellos. Gracias. Y bueno, lo otro es que nos vamos a ir ya sobre el tema porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya de aquí ustedes ya se van a estudiar y a descansar para el lunes, entonces ya vamos a... Y bueno, pues este es el tema. Deben ustedes saber que es un tema fundamental ahora, el tema del consumo de sustancias. Es un tema que ha acompañado a la humanidad toda su historia y es un tema que pues, siempre va a estar presente, genera problemáticas entre los jóvenes y entre los adultos muy importantes y entonces es fundamental que entendamos de qué se trata y cómo abordarlo. Y cuando les digo es fundamental que entendamos de qué se trata, porque a mí me preocupa mucho que todos los días, todos los mexicanos oímos noticias sobre el fentanilo, ¿no? Pero no sabemos realmente bien qué es el fentanilo, qué hace el fentanilo, y nosotros, como profesionistas de la salud, qué podemos hacer en un tema como es el tema del fentanilo, ¿no? Pues me preocupa, ¿por qué? Porque también los niños se la pasan oyendo todos los días el fentanilo y el fentanilo, pero pues ¿qué ideas estarán haciendo sobre lo que es el fentanilo? Tenemos que investigarlo justamente para ver cómo podemos incorporar este tema en los programas preventivos. Hace 6 años salió una campaña en medios de comunicación por el gobierno federal de no te metas fentanilo, no sé qué, y a mí me preocupó porque dije, bueno, es que realmente la gente ni siquiera sabe qué es el fentanilo, y ahorita lo que hicimos fue alertar a todos los chavos de que hay una nueva droga súper potente, por lo tanto súper placentera, por lo tanto que deben de probar, por lo tanto que a ellos no les va a hacer nada, ¿no? Entonces, porque así es la psicología del adolescente, ¿no? Les va a pasar a todos menos a mí, ¿no? Entonces, bueno, me preocupó que saliera esa campaña, pero también ahora entiendo que, puesto que estamos oyendo cada rato noticias sobre el fentanilo, sí necesitamos sentarnos como psicólogos a pensar qué es lo que tenemos que comunicarles a los jóvenes y a los niños sobre el fentanilo, precisamente para que realmente podamos transmitir un mensaje que sea preventivo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso estoy muy contento de estar aquí con ustedes y voy a empezarles a platicar de algunas cosas. En primer lugar, bueno, algo de la experiencia que me dejó estar en esta oficina de las Naciones Unidas, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, pues es justamente ver qué es lo que pasa en todos los países. La FIFE son 13 expertos de todo el mundo que tenemos que asesorar a 180 países sobre sus políticas de droga. Entonces, tenemos que estar muy enterados, o más o menos enterados, de qué pasa en esos 180 países. Entonces, la mitad de mi día se me iba leyendo reportes de países que yo ni sabía que existían, ¿no? Sobre qué estaba pasando respecto a su situación de sustancias. Y aquí hay un resumen muy bueno que nos da la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y aquí lo que vemos es cuántas personas se estima que consumieron alguna droga ilegal, estoy excluyendo alcohol y tabaco, alguna droga ilegal el año pasado en el mundo. Y entonces se estima que la droga ilegal más consumida es la cannabis, con 219 millones de personas que la consumieron en el último año. En segundo lugar tenemos 60 millones de personas que consumieron opioides y opiáceos, ahorita les voy a platicar de la diferencia. 36 millones de personas que consumieron estimulantes tipo anfetamínico, que en el caso casi todos nos estamos refiriendo a la metanfetamina tipo cristal, o sea, famoso cristal. 22 millones consumieron cocaína y 20 millones consumieron éxtasis. Ahora, estas cifras han cambiado mucho en los últimos 5 o 6 años, porque históricamente siempre la cocaína era el segundo lugar, ¿sale? Pero ha sido desplazada por opioides y por metanfetamina. ¿Por qué? Porque estamos entrando a la era de las drogas sintéticas, precisamente.
Sí, entonces las drogas sintéticas, bueno, pues son drogas que no se obtienen de ninguna planta, se obtienen de otros químicos y con laboratorios se producen estas sustancias. Y esto lo que hace precisamente es que sea mucho más rentable para el crimen organizado producirlas y venderlas que las drogas de origen vegetal. Ahorita les voy a explicar bien por qué. Pero además tenemos entonces una crisis de opioides o dos crisis de opioides en el mundo. Una tiene que ver con los opioides ilegales, como serían la heroína y el fentanilo, está aumentando mucho su consumo. Y la otra tiene que ver con el uso de opioides, pero fuera de la prescripción médica. Es decir, los opioides tienen un uso médico que generalmente tiene que ver con el control del dolor, pero lo que tenemos aquí es que hay algunos opioides que se están consumiendo sin receta médica, donde las personas están autoadministrando este opioide, y eso también está aumentando de manera muy, muy importante. Entonces, ahora que vivimos en la era de las drogas sintéticas, pues esto nos plantea retos muy importantes, porque estas drogas no solamente son más fáciles de producir, son más baratas, por lo tanto son más disponibles para los jóvenes y son más potentes, por lo tanto su potencial adictivo es mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que le conviene más ahora al crimen organizado, en vez de tener una parcela, ¿no?, donde tenga arbustos de hoja de coca o donde tenga adormidera, que es la planta de donde saca la heroína o la morfina. En vez de tener esa parcela que tienen que tenerla allá escondida en la sierra para que no lleguen las autoridades y tienen que extorsionar o tienen que obligar a los campesinos a que la estén cuidando y la amapola nada más da dos o tres veces al año para hacer el opio, ¿no?, o el arbusto de hoja de coca, y bueno, todo eso es pesado además, ¿no?, porque el arbusto es un material pesado, ¿no? Entonces, en vez de tener que hacer eso con las drogas sintéticas, pues solo con tener una cocina ya es fácil producir estas sustancias, y eso lo escondes en cualquier lugar, inclusive en la ciudad, no tienes por qué estar tan alejado ahí que te cueste el transporte, etc. Entonces, de ahí es un poquito, pues, esta facilidad que ahora les representa producir drogas sintéticas en vez de sustancias de origen vegetal. Durante muchos años, cuando se levantaba la encuesta nacional de adicciones en el Instituto Nacional de Psiquiatría, de pronto investigadores como el doctor Jorge Villatoro empezaron a escuchar que las personas a las que entrevistaban les decían: es que a mí mi dealer ya no me vende cocaína. Me dice: ahora lo que vas a consumir es cristal, y eso es lo único que yo vendo, y te aguantas, y ya ni pienses en consumir cocaína. Entonces ahí es también como los dealers, digamos, van también rigiendo el mercado. Nosotros como psicólogos pues siempre pensamos que las personas van a elegir la sustancia de acuerdo a su necesidad psicológica. Claro que sí, pero también de acuerdo a la disponibilidad. Y entonces si el dealer te dice: esto vendo, esto te tomas, pues entonces se termina modificando de esa manera el mercado. Ahora, este es un mapa de calor en donde nos muestran las diferentes regiones del mundo donde están los principales problemas sobre el consumo de diferentes sustancias. Aquí lo que hizo la ONU fue quitar todo lo de marihuana, porque si no, entonces todo el mundo saldría verde. Entonces, marihuana, vemos que hay algunos focos rojos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, lo rosita pues tiene que ver con el consumo de opioides, y justamente aquí es donde les quiero hacer ver que hay un cierto opioide del que se está abusando sin prescripción, y en México también hemos oído de casos, entonces se los comento para que estén listos por si llegan casos de este tipo. Los opioides, ustedes saben, la heroína es famosa por ser muy adictiva, y el fentanilo pues es famoso por ser muy letal. Este es un opioide de baja potencia que se llama tramadol. Entonces, muchas personas, para controlar su dolor, cuando van al dentista o alguna pequeña intervención, les da el tramadol para controlar su dolor por pocos días. Y si tú lo tomas por pocos días, no se te va a generar una dependencia física, ¿ok? El problema es cuando las personas se autoadministran tramadol, ¿no? Entonces en África está habiendo un problema muy importante con eso, porque sí se están autoadministrando mucho tramadol. ¿Por qué? Lo que se ha podido estudiar hasta el momento pues tiene que ver con que no hay acceso formal médico a los medicamentos para el dolor, entonces la gente se automedica para controlar su dolor, pero también tiene que ver con las jornadas laborales, entonces
la explotación laboral en África, en muchos países de estos de África, es muy, muy, muy fuerte. Entonces, personas que son, no solamente tienen dos, sino tres trabajos. Entonces, para aguantar la jornada laboral, toman tramadol. No es que el tramadol sea un estimulante, sino que les ayuda a no sentir el cansancio físico, digamos, ¿no? Cosas que se ponen de moda, como tomar estos jarabes que tienen codeína con refrescos, ¿no? Y entonces eso también a la larga va desarrollando una dependencia. Se los comento pues porque también aquí en México empezamos a detectar casos de tramadol y es importante preguntar a ver si las personas que atendemos que tienen algún problema de adicciones están también consumiendo tramadol fuera de prescripción. Fíjense que voy a hablar mucho de cristal ahorita porque en México tenemos un repunte importantísimo histórico de consumo de cristal, de metanfetamina tipo cristal, pero lo que yo siempre le insisto a las autoridades, ayer estuve en un foro justamente sobre esto, dicen que no creamos que la situación del consumo de cristal de México es exclusiva de México. El problema de cristal es un fenómeno global. Está habiendo problemas con el consumo de cristal en todo el mundo. De hecho, es esta la región del mundo donde más cristal se está consumiendo, que es el Asia que llega al Pacífico, ¿no? Entonces, aquí es donde más cristal se está consumiendo. Por ejemplo, hay 1 millón de consumidores de cristal en Australia. Y además deben saber que su principal proveedor de cristal, que uno podría pensar que eran esos países, porque aquí en Myanmar y en Laos se produce mucho cristal, pero no, casi todo el cristal que consumen en Australia viene de México. Entonces, agarran los precursores, los mandan a México, hacen el cristal y luego se lo regresan a Australia. Entonces, ese es, digamos, lo global que tienen también los cárteles de la droga mexicana, ¿no? Operan en muchísimos países a la vez. Tenemos los problemas pues con estimulantes y heroína en Europa, en Rusia. Tenemos problemas con otra droga que se llama captagón en el Medio Oriente, digamos que es un estimulante también muy potente. Y bueno, en Estados Unidos pues, es el principal consumidor de todas las drogas, ¿no? Entonces aquí está el problema acusado de manera muy importante. Y tenemos pues en Centro y Sudamérica que la principal droga que genera problemas es la pasta base de cocaína, que es básicamente lo que sobra del proceso de extraer la cocaína y también lo convierten en una droga de la cual se puede abusar, mucho más tóxica, ¿no? Luego pues tenemos las nuevas sustancias, como estamos en la era de las sustancias sintéticas, entonces también tenemos nuevas drogas que están apareciendo en el mercado, porque ustedes saben que un químico, si le quita un oxígeno o un nitrógeno, se lo pone de otro lado a una fórmula, eso ya es otra droga, dicen, con efectos muy parecidos pero un poco diferentes, y entonces ya se convierten en otras drogas. Entonces, lo que tenemos ahorita registrado es que hay cerca de 618 nuevas drogas en los últimos 10 años, han aparecido esas 618 nuevas drogas en el mundo. Para nosotros en la ONU, nueva droga significa que es una sustancia que no está registrada en las convenciones internacionales de control de drogas, pero específicamente en el año 2022 tuvimos 87 nuevas drogas que antes no existían. Entonces, si hacemos yo siempre les pido que hagan esta división, ¿cuántas semanas tiene el año? 52. Tiene 52, entonces prácticamente en el mundo hay una nueva droga cada semana. A veces dos nuevas drogas cada semana, ¿no? Entonces así de fácil se pueden producir estas nuevas drogas, ¿no? Ahora, ha cambiado también un poco el panorama de estas nuevas drogas porque últimamente lo que ha surgido más son nuevas drogas cuyo clasificación son opioides sintéticos. Entonces, si se fijan, esto es un cambio importante en los últimos 6 años, y ahorita les voy a explicar por qué está pasando eso con los opioides sintéticos. Lo otro también, bueno, pues es que estas sustancias, como son polvos, no está difícil venderlas y traficarlas por internet, entonces tenemos una cantidad de sustancias que se venden en chats o en grupos de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, de YouTube, ¿no? Y luego también tenemos otra cantidad de sustancias que se venden en lo que se llama la dark web, ¿no? Que es esta parte del internet a la que nosotros los ciudadanos normales no tenemos acceso, pero que ahí es donde se hacen las transacciones o las ventas de
de cosas ilegales, ¿no? Y lo que más se vende en la RAF net, pues es son drogas, ¿no? Otra situación importantísima, pues, es que en los últimos años ha aumentado mucho el consumo de drogas en mujeres. Entonces ahora ya se estima que uno de cada tres consumidores de sustancias en el mundo son mujeres. Y todo lo que habíamos diseñado durante décadas de programas de prevención y de tratamiento está diseñado para hombres. Entonces necesitamos adaptar esos programas y esos servicios. Hace 20 años que yo estudié la maestría, el doctor Héctor Ayala, en paz descanse, que era nuestro tutor, querido tutor y una persona genial en todos los temas, nos decía: la conducta no ve de género. Ok, yo no voy a contradecir a mi tutor de la maestría, pero lo que sí es que los servicios sí se tienen que adaptar. Los servicios se tienen que adaptar. Entonces son muy diferentes los servicios que necesitan las mujeres a los servicios que necesitan los hombres, ¿sale? Lo otro que tenemos que trabajar mucho es en el estigma especial que tiene la mujer que consume drogas respecto a los hombres. Porque eso hace que entonces para la mujer sea una situación que hay que esconder, ¿no? Hay que ocultar. Y entonces más tarde llegan a tratamiento y por lo tanto llegan con un deterioro mayor. A eso le llamamos efecto telescopio. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto en muchas encuestas a nivel del mundo es que, aunque en general las mujeres empiecen su consumo de sustancias más tarde que los hombres, más pronto desarrollan la dependencia y los problemas asociados al consumo. Entonces hay una vulnerabilidad asociada aquí que tiene que ver con lo biológico y también con lo psicosocial. Lo biológico, bueno, resulta ser que pues por la talla, por la proporción de tejido graso, por la proporción de agua en el cuerpo y por la proporción de ciertas enzimas, las mujeres tardan más en metabolizar las sustancias que los hombres, y eso pues es una cuestión biológica, ¿no? De hecho, hay un estudio reciente que la doctora Silvia Cruz Martín del Campo nos ha referido, que es muy interesante, en donde han encontrado que el hígado de una mujer tarda el doble de tiempo en metabolizar una copa de alcohol que el hígado de un hombre, ¿vale? Y esa es una variable que hoy, que es viernes, ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, el tema está en que sé que suena súper heteropatriarcal y súper machista, pero el problema está en que las mujeres no pueden tomar el mismo ritmo que los hombres, porque si lo hacen, se va acumulando mucho más alcohol en su sangre que en el caso de los hombres, ¿sale? Entonces, si ustedes van haciendo una cuenta, ustedes ven que una mujer está bebiendo al mismo ritmo que un hombre, al final de la noche esa mujer va a tener 6 o 7 veces más alcohol en sangre que el hombre, ¿sale? Entonces tienen que tomar en cuenta eso y ayúdenme a difundir la información para que las jóvenes entiendan que deben, no deben de tomar al mismo ritmo que los hombres, ¿sale? Deben de cuidarse, porque viene también ahora los riesgos psicosociales, que es lamentable y tristemente en esta sociedad en la que estamos viviendo todavía ahorita. Si una mujer se pasa de copas en un antro y tiene buenos amigos, esos buenos amigos la van a llevar a su casa, pero si no tiene muy buenos amigos, se está exponiendo una serie de situaciones de violencia física y sexual muy importante. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Bueno, entonces vamos con los estimulantes. A ver, aquí está el tema ahorita en México. En México tenemos un sistema que se llama el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, en donde, entre otras cosas, cada vez que una persona llega a un centro de tratamiento, se levanta una cédula y se manda a un sistema para que se cuente, ¿ok? Entonces, así es como tenemos que, más o menos, en los últimos años, tenemos, teníamos más o menos 150,000 casos cada año de personas que iban a tratamiento, y ahora tenemos cerca de 100,000 casos de personas que iban a tratamiento, ¿sale? Ahora, lo que vimos en ese sistema es que a partir del 2018-2019 hubo una tendencia de cambio. Esto es proporcional, obviamente estos son porcentajes, entonces sumando esto debería darnos más o menos 100. Pero entonces lo que vemos es que siempre fue el alcohol la principal droga por la que las personas iban a tratamiento. ¿Por qué? Pues porque el alcohol es una sustancia que está mucho más difundido su consumo entre la población. 60-70% de la población consume alcohol. Tenemos cerca de 24-25% de la población que abusa frecuentemente del alcohol. Tenemos un
entre 2 y 8% de dependientes del alcohol. Entonces, siempre esperábamos pues que la mayor parte de las personas que nos pidieran tratamiento fueran personas por problemas de alcohol. Por eso ya cambió y ahora es el cristal. Entonces, ahora 1 de cada 3 personas que van a tratamiento en México es por metanfetamina tipo cristal. Lo cual es inaudito porque no podemos nosotros pensar que haya tantos consumidores de cristal como hay consumidores de alcohol. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que el cristal es una sustancia que rápidamente deteriora a las personas. Y entonces rápidamente hace que tengan que ir al tratamiento. ¿Vale? Entonces, ese es el problema que tenemos ahora en México, que es que cristal es la principal sustancia, segundo lugar alcohol y tercer lugar cannabis. Y quiero comentar lo de cannabis también, porque está muy difundido pues también entre la población y entre los jóvenes, que el cannabis no es tan grave, que no es una droga tan peligrosa, etc. Yo siempre les digo, bueno, todo depende del patrón de consumo y de la vulnerabilidad de las personas. Aquí en la UNAM tenemos investigadores que han contribuido al hallazgo de que hay una cierta vulnerabilidad genética que hace que algunas personas que fuman marihuana desarrollen esquizofrenia, ¿no? Y eso generalmente no lo sabemos, ¿no? Y nadie sabe si trae o no ese gen, ¿no? Porque nadie traemos nuestro diagnóstico genético en el celular, ¿no? Lo otro es que ustedes saben, el consumo de cualquier sustancia antes de los 24 años impide la buena maduración del cerebro, principalmente de la corteza. Cualquiera, alcohol, cannabis, cualquiera, ¿vale? Entonces, lamentablemente lo que se ha visto en personas que empiezan a fumar marihuana desde muy temprana edad es que no desarrollan un buen control de impulsos, no desarrollan un buen control de emociones, y no desarrollan totalmente su coeficiente intelectual. Y eso se ha descubierto inclusive en estudios longitudinales, donde han estudiado a los sujetos 20 o 30 años. Y han visto que después de los 20 o 30 años, los que empezaron a fumar marihuana a temprana edad tienen un coeficiente intelectual menor que los que no fumaron marihuana. Entonces, yo no es que yo sea el peor enemigo de la marihuana, pero lo que yo sí quiero es que los profesionales de este país sepan, para cuando atiendan a sus pacientes, que no es que la marihuana no haga nada, ¿no? Y es que también hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque a mí ya me toma 1 o 2 sesiones convencer a mis pacientes, a mis consultantes, que la marihuana también les puede generar problemas. Porque todos llegan con la bandera de defender la marihuana, de decir el alcohol es peor, ¿no? Y tengo que estar trabajando con ellos antes de continuar. Bueno, ese es más o menos donde el cristal está más presente en México. Y es curioso, pero también tiene que ver un poco con la ruta, porque los dos mercados principales de cristal en el mundo son California y Texas. Los precursores llegan de China, escondidos en los contenedores de los barcos, a los puertos del Pacífico, o sea, los puertos que están en Sinaloa, en Nayarit, a los puertos de Jalisco, Manzanillo, Colima, a Lázaro Cárdenas en Michoacán. Por eso es que es importante para el crimen tener controlada esta parte del país, porque de ahí entonces empiezan a producirlo para que se vaya a California o para que se vaya a Texas. Y me imagino que ustedes han visto algo de esto, pero el tema también pues con la adictividad de las sustancias, pues también tiene que ver con este neurotransmisor famosísimo, que es la dopamina, que es el neurotransmisor que clásicamente le llamábamos neurotransmisor del placer, por aquí la doctora Sara ya me va a corregir, que es el neurotransmisor que nos permite reforzar las conductas importantes. Y seguramente se han tomado clases con la doctora Sara, ya les enseñará. ¿No? Sí. Pero pues, para los que no, les explico rápido. Hagan de cuenta que si consideramos que se encuentran en el cerebro de las ratitas las unidades de dopamina que tienen diferentes actividades. Y entonces se ve que cuando la ratita tiene hambre y le dan de comer, genera 50 unidades de dopamina. ¿Okay? Cuando tiene sexo y tiene un orgasmo, genera 100 unidades de dopamina. En su núcleo accumbens, en todas estas estructuras. Bueno. En diferentes estructuras, cuando la ratita recibe alcohol, genera hasta 200 unidades de dopamina.
Entonces, ese cerebro está, lo que está interpretando es, ok, si esto es el doble de dopamina que lo que genera sexo, y es 4 veces la dopamina de lo que genera saciar mi hambre, significa que esto es muy importante. El alcohol es muy importante para sobrevivir. Eso es lo que ese cerebro va a aprender. Okay. Entonces, nos pasa esto con el alcohol. Con la nicotina puede llegar hasta 250 unidades, ¿no? Sería 5 veces más dopamina que, por ejemplo, saciar el hambre. Con la cocaína, en ciertos centros puede llegar hasta 400 unidades, 4 veces más que un orgasmo, 8 veces más que saciar el hambre. Y con la metanfetamina puede llegar a 1500 unidades. Entonces, el shot dopaminérgico que generan estas sustancias es algo que un cerebro nunca va a recibir haciendo cualquier otra cosa en la vida. Ese es el riesgo, ¿no? Que estos cerebros lo que aprenden es, esto es lo mejor que existe en el mundo, entonces lo quiero diario y lo quiero a cada rato, ¿no? Pero la vida no es así. Entonces, lo que nos pasa con estos pacientes es que a la hora que les decimos, bueno, pues ahora tienes que estar en abstinencia, tienes que hacer actividades prosociales, de actividades lúdicas, de actividades que sean saludables para ti, pues ninguna llega a esto, ¿no? O sea, ninguna llega a esto. Ponte a hacer ejercicio para generar dopamina. Pues sí, va bien, pero no, está lejos de esto, ¿no? Ponte a leer para generar dopamina. Pues convive con tus amigos para generar dopamina, ¿no? Pues sí, pero pues todos están como por acá, ¿no? Y su cerebro se acuerda del que estuvo expuesto a esto. Entonces, eso es uno de los grandes retos que tenemos en la rehabilitación de estas personas. Pasan muchos meses para que vuelvan a reobtener esos reforzadores que eran naturalmente los reforzadores que tenían para vivir. ¿Vale? Entonces, es una manera, digamos, de echarse a perder el disfrute de la vida. Y bueno, obviamente su cerebro pues siempre va a estar recordando eso, y se ha visto pues que las estructuras del sistema límbico que están asociadas a esto pueden tardar entre 12 y 18 meses en recuperarse. Ustedes, cuando les llegue un paciente con estos problemas de consumo de cristal, van a tener un paciente que vivió mucho daño cerebral en esas estructuras, mueren las neuronas en esas estructuras. Afortunadamente, por la bendita plasticidad neuronal, las neuronas vecinas empiezan en la abstinencia a conectarse para suplir la función que tenían las neuronas que murieron, pero es un proceso que tarda mucho tiempo. Entonces tenemos durante un año, año y medio, a los usuarios de cristal en rehabilitación sintiendo que la vida es gris, sintiendo que nada les refuerza, sintiendo que no hay algo como lo que antes conseguían. Y eso es un gran reto, pues, respecto a cómo podemos nosotros ofrecerles actividades para que su cerebro vuelva a aprender que hay reforzadores naturales a los que puede tener acceso. ¿Sale? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con los opioides? Hay muchos tipos de opioides, y yo quiero insistir también aquí en algo, y por eso rápidamente les hablo de los tipos de opioides. Y es que tienen un valor medicinal importante. O sea, los opioides en la medicina son muy importantes. ¿Por qué? Porque se tratan para paliar el dolor. ¿Okay? Pero tenemos tantos prejuicios sobre los opioides en el mundo que los médicos no los quieren recetar y que los usuarios no los quieren tomar. ¿Okay? Y entonces eso hace que en el mundo no tengamos el acceso suficiente a medicamentos para el dolor, para vivir con una calidad de vida, las personas que los necesitan. Y entonces, bueno, hay unos que se sacan directamente del opio, que son los semisintéticos, y hay unos que son totalmente sintéticos, en donde no necesitamos el opio, ni la dormidera, ni nada, como pues el famosísimo fentanilo, ¿no? Entonces, con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo y la doctora Medina Mora, sacamos este libro, que si ustedes quieren, que se acercan conmigo y les puedo mandar la liga. Es un libro que cuesta como 2.500 pesos, pero en PDF no les cuesta nada. Se trata de transmitir conocimientos. Tengo el permiso de la doctora Silvia pues, para comentarles esto. Y bueno, entonces participamos justamente en la elaboración de este libro,
Y entre otras cosas de lo que hablamos en este libro, pues es justamente que la Organización Mundial de la Salud nos dice que no todo el dolor debe tratarse con opioides. Hay dolores de moderados a leves que se pueden tratar con otros medicamentos como desinflamatorios, etc. Pero que si hay dolores severos y dolores, por ejemplo, de cáncer o dolores en las reuniones terminales, que sí se deben de tratar con opioides. Por eso cuando surge en nuestro país una propuesta donde dicen vamos a prohibir el fentanilo médico, eso es totalmente injusto para la gente enferma. La gente enferma necesita a veces fentanilo para controlar su dolor. Los anestesiólogos necesitan fentanilo para dormir a sus pacientes. ¿Sale? Ustedes necesitan que les inyecten una droga súper potente que los noquee, porque nadie queremos despertarnos a media cirugía. Nadie quiere despertar a media cirugía, ¿verdad? Entonces, el fentanilo médico es muy necesario. No podemos salir con una respuesta que diga, hay que prohibir el fentanilo médico. Porque además les voy a comentar una cosa. En esta oficina donde yo trabajo de la ONU, todos los países nos dicen qué tanto de los opioides usan para fines medicinales legal. Y México nos reportó en esa oficina que al año usa 4.6 kilos de fentanilo legal para uso medicinal. De ahí sale, como son microdosis, salen millones de dosis de ahí, de esos 4.6 kilos. Y los cárteles están produciendo 5 toneladas de fentanilo ilegal. Entonces, no creo que los cárteles, que son capaces de producir 5 toneladas de fentanilo al año, estén interesados en robarse los 4.6 kilos legales, ¿no? Entonces, no va por ahí, ¿no? Pero, bueno, pues ciertamente tenemos en el mundo problema con la sobredosis, están aumentando muchísimo la sobredosis. Estamos estimando que 200.000 personas se mueren cada año de sobredosis. Y la mitad de esas 200.000 personas se mueren en un solo país, que es Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos están muriendo 100.000 personas al año de sobredosis. Imagínense, siempre los países sufren mucho cuando mandan a sus jóvenes a la guerra, porque se mueren. En la guerra de Vietnam se murieron 55.000 soldados norteamericanos. Y ahora se están muriendo al año 100.000 personas en Estados Unidos por sobredosis cada año. ¿Vale? Entonces, sí es un verdadero problema. Todo eso tiene que ver con una historia que ustedes pueden ver en varias series de Netflix, que tiene que ver con una situación de mucha corrupción en Estados Unidos desde hace 20 años, en donde un medicamento que es un opioide, que se llama oxicodona, que es un medicamento para el dolor, por aquí lo tengo, acá está, es un medicamento para el dolor, que como es opioide genera adicción también, pero la empresa que tenía la patente mintió sobre sus estudios científicos para decir que no era adictivo. Y todo el mundo se lo creyó o se lo quisieron creer, ¿no? Entonces los médicos lo creyeron, los pacientes lo creyeron, la FDA no hizo nada y entonces se sobreprescribía oxicodona a todo mundo por cualquier cosa. La oxicodona estaba antes solo prescrita para cáncer y ahora ya hasta por un dolor de rodillas que prescribían oxicodona. Entonces muchísimos jóvenes y muchísimas personas se volvieron adictas a la oxicodona. Ahorita en Estados Unidos hay 10 millones de personas adictas a opioides fuera de prescripción. 10 millones de personas, ¿ok? Y 1 millón de heroinómanos. ¿Por qué? Porque la FDA de pronto dice, ay no, entonces ya no les voy a permitir que prescriban oxicodona porque ya son muchos adictos, pero no ofrece tratamiento. Entonces muchas de esas personas que ya eran adictas a la oxicodona, que necesitaban tomar 5 o 6 cápsulas de oxicodona al día, pues encontraron la manera entonces de empezar a consumir heroína para no sentir los síntomas de la adicción a la oxicodona. Y por eso es que ahora tenemos, de ese millón de heroinómanos que hay en Estados Unidos, la mitad empezaron porque un médico les prescribió oxicodona. ¿Vale? Entonces ese es el problema que tenemos. Pero entonces ustedes hagan cuentas. Si tenemos, porque lo otro que hacen las personas adictas, estas 10 millones de personas adictas a la oxicodona, lo otro que hacen, como ya no les dan las recetas, es pedirlas por farmacias en internet. Entonces por eso ustedes luego ven las noticias y que dicen, se incautaron tantos miles de pastillas de fentanilo. Ok, les voy a decir qué está detrás de esto. Nuestros cárteles disfrazan el fentanilo de oxicodona.
O sea, lo venden en cajas como si fuera oxicodona, pero no es oxicodona, es fentanil. Y detrás de esas farmacias por internet que los norteamericanos están buscando su oxicodona, realmente son nuestros cárteles los que les están vendiendo su oxicodona falsa, que realmente es fentanil. ¿Okay? Entonces, por eso ustedes escuchan estas noticias de que incautan pastillas de fentanilo. No es que en Estados Unidos estén buscando consumir el fentanilo, no. Es que ellos están buscando consumir oxicodona o heroína. Pero ya no les venden oxicodona o heroína, les venden fentanilo. ¿Vale? Y ustedes imagínense el potencial de ese mercado. 10 millones de personas que necesitan 4 o 5 dosis diarias de oxicodona. Y que no tienen las recetas para surtirse. ¿Ok? Tienen miles de heroinómanos que necesitan inyectarse 5 o 6 veces heroína al día. ¿Vale? Por eso ustedes ven esas imágenes que les dicen las calles de los zombies. Muchas de esas personas eran personas con trabajo, con estudios, a los que les empezaron a recetar oxicodona, se pasaron a la heroína y ahora están consumiendo ese fentanilo en las calles. ¿Sale? Entonces, eso es una epidemia de salud importantísima, que se creó por la corrupción de las farmacéuticas y del gobierno de Estados Unidos, y que ahora nos echan la culpa a los mexicanos, ¿no? Porque, ¡ay, el fentanilo mexicano! Pues sí, pero tú tienes 10 millones de personas que la están consumiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Ahora, otro tema también importante es que hay muchos tipos de fentanilo. El fentanilo clásico es, se mide por su potencial para manejar el dolor, es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Por eso es que si una persona heroinómana o una persona que usa heroína, se inyecta heroína, y eso en vez de ser heroína es fentanilo, pues es 50 veces más potente, y ella no lo sabe. Por eso se mueren de sobredosis, porque se están inyectando una droga mucho más potente de lo que suponen. ¿Sale? Ahora, hay muchos tipos de fentanilos. El fentanilo más potente es este que se llama carfentanil. El carfentanilo es 10.000 veces más potente que la morfina. Este carfentanilo antes se usaba, porque ahora ya está prohibido, para dormir elefantes, o rinocerontes o hipopótamos. Cuando ustedes veían las películas esas donde un helicóptero le disparaban un dardo al elefante porque se durmiera, ese dardo tenía carfentanil. La dosis para dormir a un elefante con carfentanilo alcanza para matar a 60 personas. Y, por ejemplo, esto es una incautación real de un sobre de carfentanilo. ¿Sale? Esto se incautó en México. Este sobre que ustedes pueden ver al compararlo con la mano, es el tamaño de un sobre de azúcar, ¿sale? Contenía la cantidad de carfentanil para 1.700 dosis letales, ¿sale? Entonces, imagínense que entonces, estos traficantes ya no necesitan ni avionetas, ni submarinos, ni containers, ni trailers, ¿no? Todo lo mandan por carta. Porque además en todo el mundo hay leyes que protegen la privacidad de las cartas. O sea, tú no puedes nomás agarrar una carta y abrirla. Eso es contra la ley. Entonces, en las aduanas lo que tienen que hacer es ver cuáles son los envíos sospechosos, ir con el Ministerio Público, solicitar una orden judicial para abrir la carta, vestirse con un montón de cosas para que no vayan a absorberse ese fentanilo, y luego ya abren la carta para ver si trae o no fentanilo. ¿Sale? Entonces, eso hace que sea muy difícil incautarlo. ¿Okay? Bueno, ahí están las rutas, principalmente viene de China, pero ahora que están ya los gringos controlando mucho el fentanilo de China, pues ya empezaron a venir también fentanilos de la India. Bueno. Y los cárteles, sobre todo en Estados Unidos, cuando no consiguen fentanilo, pero ellos ya necesitan cortar la sustancia porque les digo, tienen 11 millones de clientes que necesitan 6 dosis diarias a los cuales distribuyeron la droga, entonces empezaron a retomar otros opioides sintéticos que no son fentanilo. Muchos de esos opioides sintéticos eran opioides que se habían estudiado por las farmacéuticas en los años 70, pero vieron que eran tan letales que mejor no los vendieron. Pero ahora los cárteles consiguieron las fórmulas y ahora ellos los producen, como este que se llama IU-47700, que es un opioide. O estas que son las tomitacinas también.
Esos eran medicamentos, pero no los sacaron al mercado porque eran muy peligrosos. Y había un medicamento que se estaba estudiando todavía para ver si lo vendían como un medicamento para el dolor, que se llama la clorfina, y ya los cárteles todavía ni sale al mercado, y los cárteles ya la están produciendo de manera ilegal para alterarle. Y tenemos ahora un nuevo fenómeno también, miren, esto es en Estados Unidos. Personas que murieron por sobredosis, la mitad de los que murieron por sobredosis de algún medicamento opioide fue porque ese medicamento tenía fentanilo. Y 2/3 partes de los que se murieron de sobredosis de heroína fue porque esa heroína tenía fentanilo. Pero ahora ya le están poniendo fentanilo a otras drogas. Entonces ahora ya también 3/4 partes de las personas que se han muerto por sobredosis de cocaína, esa cocaína tenía fentanilo. Y el cristal, sobre todo la metanfetamina en polvo, porque cuando es cristal es más difícil que le pongan el fentanilo, pero la metanfetamina en polvo, a la mitad de las muertes de metanfetamina en polvo tiene que ver con fentanilo, ¿sale? Entonces, el tema pues es que los usuarios se están exponiendo a un gran problema con el consumo de estas drogas sintéticas, porque prácticamente a cualquiera de ellas les podrían poner fentanilo y ellos no saben. Y como no saben, pueden caer en sobredosis. En México, sus compañeras del Instituto Nacional de Psiquiatría, la doctora Clara Fleis, la doctora Silvia Cruz, fueron con las personas que consumen heroína en la frontera norte, allá en Tijuana, en Mexicali, en San Luis de Colorado, y recogieron las jeringas y las cucharas donde hacen la heroína, y las llevaron a un laboratorio, y se dieron cuenta de que en México también ya la heroína tiene fentanilo, y la metanfetamina que está en la frontera norte tiene fentanilo, ¿vale? Entonces, el fentanilo llegó para quedarse, entonces necesitamos pensar qué hacer con él. Ahora, siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Es decir, podemos trabajar en la prevención para que los jóvenes no consuman sustancias sintéticas, podemos trabajar en ofrecer mejores servicios de tratamiento, podemos trabajar en reducir el estigma hacia las personas que consumen sustancias y por lo tanto más fácilmente van a poder llegar al tratamiento. Podemos trabajar en la reinserción social de las personas que han pasado por un tratamiento de adicción. Conocemos perfectamente bien, hay muchísimos estudios que también se han hecho en UNAM sobre cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo para con ellos poder diseñar los programas preventivos. Sabemos perfectamente, esto se hizo a partir de estudios a nivel internacional, que hay buenos programas de prevención para familias, para escuelas, para comunidades y para el trabajo y obviamente en el sector salud. Y hay buenos programas de prevención para infancia, adolescencia y edad adulta. Es decir, sí hay programas que se han estudiado bien, sí hay programas que han demostrado que pueden funcionar. A mí me preguntaban, ¿qué hacemos para hablar con los jóvenes sobre fentanilo? Yo les decía, pues primero tenemos que hablar con los jóvenes sobre cómo cuidarse, sobre cómo tomar buenas decisiones, sobre cómo superar este pensamiento de que ellos son invencibles y a ellos no les va a pasar. Entonces, no hemos desarrollado bien los programas, pero yo creo que esa sería una línea para ir trabajando con los programas, las habilidades de autocuidado y de toma de decisiones. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta no solamente el tratamiento, sino la reducción de daños. Pero antes de eso, digamos, sí se ha demostrado que programas de tratamiento cognitivo-conductual, entrevista motivacional, han resultado con buena efectividad para el tratamiento de personas que están consumiendo drogas sintéticas. Lo mismo que seguramente vieron ayer o antier, no me acuerdo cuándo, sobre el desarrollo de habilidades de enfrentamiento para poder manejar los estresores de la vida. Se puede aplicar también para esas sustancias. El identificador de los disparadores y las consecuencias también. Solo que aquí recuerden pues que todo lo que recuerda al consumo de, por ejemplo, de cristal, va a disparar una emoción muy potente, porque vimos esos picos dopaminérgicos. Entonces se tiene que trabajar mucho con que la persona sepa cómo conducirse en esas situaciones sin consumir y que lo tenga bien ensayado, porque su cerebro se va a acordar de que está riquísimo y buenísimo. Y acuérdense que pasa, en el caso de los estimulantes pasa algo muy particular que a veces no pasa con otras sustancias, que es, a veces los usuarios durante su rehabilitación, cuando llevan semanas o meses sin consumir cocaína o cristal, sueñan
que consumen. Y eso nos hace que se levanten con un craving increíble, ¿no? Quieren consumir porque soñaron que estaban consumiendo, que es otra vez su sistema límbico diciendo, oye, extraño esto, ¿no? Entonces, bueno, se puede trabajar con todo eso, ¿no? Obviamente, ustedes saben, hay una situación, hablando de consecuencias, hay una situación particular que se está dando en México respecto al cristal, y es también la práctica del chemsex. Creo que ustedes todos han oído hablar que es el chemsex, ¿no? El chemsex es, rápidamente les digo, entonces, chemsex básicamente es tener relaciones sexuales bajo los efectos de las drogas. Apenas ayer. Pero el tema particular con algunas sustancias tiene que ver con prácticas que se están presentando entre la población LGBTIQ y más, que tiene que ver con hombres que tienen sexo con hombres. Porque algunas de estas sustancias facilitan las relaciones sexuales entre hombres. ¿Vale? Entonces, ustedes saben los famosos poppers, no iba a hablar, esos son, también son droga, son disolventes inhalables, pero ahora se ha puesto de moda, no sé si vieron el bebé reno, pero pues ahí sale el THB, ¿no? Y el cristal y la ketamina. Entonces, esas sustancias se están utilizando ahorita mucho, los tienen del chemsex, pero el problema está en que se están asociando mucho con prácticas de alto riesgo de contagio, de enfermedad de transmisión sexual, de violaciones, de abusos, de laceraciones y de problemas, pues, porque a veces hay algunas personas de esta comunidad de hombres que tienen sexo con hombres que hacen unos encerrones, digamos, entre varios, y entonces pueden tener muchísimos encuentros sexuales en 2 o 3 días con muchas parejas diferentes. Entonces, esas son las consecuencias de riesgo que hay que trabajar. Los pensamientos sobre el consumo de sustancias, me imagino que ya saben ustedes estos pensamientos que le hemos denominado coloquialmente los pensamientos de darte permiso. Y entonces es como cognitivamente el sujeto empieza a decir, bueno, ya lleva muchos meses limpio, ¿qué tanto es una vez más? ¿No? Las decisiones aparentemente irrelevantes, ¿no? Que es bueno, voy a pasar a saludar a los cuates del dealer, porque son buenos amigos, ¿no? Quiero ver qué ha sido de su vida, ¿no? Y entonces, todas esas decisiones te llevan a un punto en el que ya no puedes decir que no. O sea, ya estás ahí en la tienda donde te vendían, ya te ofrecieron la sustancia regalada, ya te sientes contento de ver a tus cuates, y entonces ya decir que no cada vez es más imposible, ¿no? Entonces hay que hacer planes de acción para prevenir ese tipo de situaciones. El manejo del craving, entonces, el craving, nuestros usuarios tienen que entender que es como un ataque de pánico, en el sentido de que el craving no es eterno, o sea, dura unos minutos y se me va a pasar. El craving tiene un pico en donde sienten la mayor necesidad de consumir, y si pasan de ahí, empieza a bajar esa necesidad de consumir. Y entonces, si se distraen con otras actividades mientras les dé el craving, es muy probable que puedan superar los cravings. Obviamente, yo les quiero decir, yo tengo mi consultorio en el Hospital Ángeles del Pedregal con otras 2 psiquiatras, y lo que yo he encontrado en estos últimos 20 años es que, de verdad, la manera como los medicamentos psiquiátricos ha evolucionado es impresionante, y no debemos como psicólogos de quejarnos de eso, sino de aliarnos a eso. Actualmente hay muy buenos medicamentos para el manejo del craving y para el manejo del síndrome de abstinencia de metanfetamina, porque además, como les digo, es a muy largo plazo. Entonces, no podemos como psicólogos pedirle a un usuario adicto a la metanfetamina, pedirle que solito, sin tratamiento farmacológico, se aviente su rehabilitación de 2 años, porque se le va a dificultar muchísimo, muchísimo más. ¿Sale? Bueno, ya hablé de las decisiones, y bueno, obviamente la prevención de recaídas, que pues tiene que ver justamente con encontrar, yo creo que eso es parte de los programas cognitivos conductuales han hecho de manera genial, es encontrar el para qué está consumiendo la sustancia y el cómo la persona puede tomar decisiones para disminuir las probabilidades de
de exponerse a esas situaciones al principio y aumentar las habilidades para poder enfrentar esas situaciones. Tenemos que hablar de la reducción de daños y ya con eso voy a terminar. Hay muchos prejuicios sobre la reducción de daños. Muchas personas dicen que los programas de reducción de daños de alguna manera es darles permiso a las personas de que consuman, que todos deberíamos de obligar a que las personas toquen fondo para que puedan salir adelante en su rehabilitación. Pero en esta época de drogas sintéticas, en donde les digo que ya pueden ponerle fentanilo a cualquier cosa, no podemos exponer la vida de las personas así. Cada vez que no estamos permitiéndole a una persona saber qué está consumiendo, la estamos exponiendo a que pierda la vida. Por eso es que ahora están estos programas de reducción de daños. Y yo les voy a contar una anécdota mía, como alguien que lleva 20 años en esto de las políticas públicas, fundé este instituto y luego fui el director general del CENALIP. Todavía hace 6 años que todavía yo era el director general del CENALIP. Me reunía yo con autoridades del NAIRA o autoridades de salud de Estados Unidos, que se dedicaban a lo mismo que nosotros, a hacer prevención y tratamiento de adicciones. Y hace 5 o 6 años, cuando yo les hablaba de harm reduction, todavía ellos me decían, en Estados Unidos no se hace harm reduction. En Estados Unidos solo rehabilitamos personas, no queremos hacer reducción de daño. Bueno, ahora que se les mueren 100.000 personas al año, son los principales promotores en el mundo de la reducción de daño. Ya entendieron, ya que tienen el problema hasta acá, entendieron que tenían que promover reducción de daño. Hace 6-7 años que la FDA prohibió las recetas de oxicodona, debieron haberlo acompañado con programas de reducción de daño, programas de tratamiento, y no lo hicieron. Lo único que eso generó fue otra crisis, otra epidemia, que fue hacer que las personas que consumieron oxicodona se fueran a las calles a inyectarse heroína. Entonces, gracias a esos prejuicios, es que ahorita los norteamericanos tienen estos problemones que tienen. ¿Vale? Entonces, ya ellos, como son los principales promotores, ya sacaron su guía de los 10 mejores programas de Entonces, ya se pusieron a investigar todo esto y entonces ya han estado trabajando con estas recomendaciones. Yo les platico algunos en general. Las clínicas de metadona, que es que la metadona también es un opioide y también genera adicción, pero es un opioide de larga vida media dentro del organismo. Entonces, cambia la calidad de tu vida si en vez de tener que inyectarte 5 o 6 veces al día heroína, te tomas tu dosis en la mañana de metadona. ¿Sale? Ya no te llega el síndrome de abstinencia, ¿sale? Y puedes tener una vida normal, puedes ir a la escuela, puedes ir a trabajar, y puedes tener una vida más o menos normal. Es la diferencia. La gente dice, ¿se vuelven adictos a la metadona? Pues sí, sí se vuelven adictos a la metadona, pero ya no se están inyectando heroína, ¿no? Ya no están en las calles viendo a ver cómo consiguen su próxima dosis de heroína, ¿no? Ya están trabajando, nada más tienen que ir todas las mañanas por su dosis de metadona. ¿Ok? ¿Por qué les dan su dosis de metadona, una dosis a la vez? Porque como también es droga, entonces se corre el riesgo, no siempre, de que si tú le das su bracito de metadona, es un día diga, ay, me voy a echar 3. Entonces ya no sirvió para nada el programa, ¿no? No se trataba de eso el programa, ¿no? Entonces por eso. Pero bueno, otra importantísima, la naloxona. La naloxona es un medicamento que es un antagonista de opioides. Entonces, lo que hace la naloxona es que llega, quita al opioide que estaba en el receptor de la neurona y lo tapa y ya no permite que ningún otro opioide interactúe con la neurona. Esto es fundamental para salvar vidas. ¿Por qué? La sobredosis de opioides lo que genera es que la persona deja de respirar. Genera un paro respiratorio. Y entonces tienes unos minutos para sacar a esa persona de ese paro respiratorio, administrándole naloxona, porque la naloxona revierte el efecto del opioide y entonces otra vez el tallo cerebral vuelve a mandar la instrucción de respira. Y entonces otra vez vuelve a respirar. ¿Okay? Entonces por eso es importantísimo que haya naloxona disponible para todas las personas que consumen opioides. Por eso ustedes han visto que en Estados Unidos ya hay unas máquinas expendedoras de naloxona, en donde si alguien ve que alguien se está muriendo de sobredosis, va a la máquina, le pica un botón, sale la dosis de naloxona y se la ponen para salvarle la vida. ¿Ok?
En México, nuestro problema con la heroína es en las ciudades de la frontera norte, aunque hay consumo de heroína en todo el país. Les voy a decir por qué. Porque los migrantes de retorno a veces regresan con adicción, algunos de ellos con adicción a la heroína. Entonces tenemos mercados de heroína en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, en Jalisco, sí, porque son estos migrantes que fueron y regresaron adictos a la heroína. Pero bueno, la OMS dice que la naloxona entonces debería estar disponible para cualquier persona que pudiera atestiguar una sobredosis para que le pueda salvar la vida a la otra persona, ¿ok? En México, la naloxona está mal clasificada en la Ley General de Salud, entonces necesitas receta médica con código de barras para tener naloxona. Entonces tú imagínate que tu compañero se está muriendo de un paro respiratorio, tienes unos minutos para salvarlo, entonces tienes que ir con el doctor, pedirle una receta médica con código de barras, averiguar dónde está la farmacia donde venden la naloxona y luego regresas con tu compañero, ya se murió, ¿no? Entonces, así como les dan jeringas, y así como les dan jabones, y así como les dan condones nuevos, les deberían de poder dar naloxona para que la tengan ahí. Nosotros propusimos un cambio de ley para que sacaran a la naloxona de esa condición de que se requiera receta médica. Pero no prosperó porque hay un señor que da unas conferencias cada mañana que dijo que a él le parecía que la naloxona era nada más para alargarle el sufrimiento a los adictos y que él no estaba de acuerdo con eso. Entonces, después de que él dijo eso, a la mañana siguiente ya ningún senador me tomó la llamada para votar por la ley. Pero entonces, el tema está en que mientras se están muriendo personas en la frontera norte de sobredosis de fentanilo porque no tienen naloxona. Ese es el problema que estamos viviendo, ¿sale? Bueno, y lo otro más arriesgado que existe, pero que ya empieza a haber en México, son las salas de consumo seguro. Entonces, ya hay una en Mexicali y hay una ilegal en Tijuana, porque las autoridades no les dan los permisos. Pero entonces, en vez de estar en la calle inyectándose heroína, tú puedes ir a este lugar donde te atienden enfermeras y médicos, te revisan tu heroína a ver si trae fentanil o no, te checan que te la inyectes o ellos te la inyectan sin que te hagas daño en los vasos, revisan que no caigas en sobredosis y ya, te dan de agua y te dan de comer porque en México la mayor parte de las personas que usan heroína en la frontera norte son personas en situación de calle. Entonces esto es, digamos, un servicio médico para que esas personas no se mueran por estarse inyectando heroína. Otra vez, muchas personas dicen, no, es que mira, nada más les estás ayudando. No es que les estás ayudando, es que cada vez que se inyectan 5 veces al día, cada vez que se inyectan se podrían morir. Y para ellos que están en situación de calle, consumir heroína es parte de su vida. Yo los reto a ustedes, ahora que es viernes. Duerman un día en la calle sin consumir drogas. A ver si pueden. Agarren una banquita que les guste en un parque y duérmanse ahí sin consumir drogas, a ver si pueden. No se puede. O sea, no se puede vivir en la calle si no tienes algo que te ayude a sobrevivir esa situación. Aparte, son personas súper violentadas por la policía, entre ellos mismos, por los ciudadanos que no los queremos ni ver, ¿no? Entonces, es una situación importante para ellos. Además, todas las heridas que se están haciendo por las inyecciones duelen terriblemente. Y saben ustedes, no sé si ya han oído hablar, que hay un nuevo medicamento con el que están adulterando la heroína que se llama psilocina, que es una anestesia para caballos. Esa cosa, lo malo que tiene es que no permite que se sanen las heridas. Entonces las heridas se necrosan. Y yo no pongo esas fotos porque son muy, muy, muy fuertes, pero ustedes pueden ver brazos y piernas de personas totalmente podridos, ¿no? Que a veces les tienen inclusive que amputar ese miembro. Entonces, esto es para que no ocurran esas cosas nada más, ¿sí? Aquí no se venden las sustancias, cada quien llega con su droga, ¿no? Aquí no se promueve que la consuman, aquí nada más es para ver que no te mueras mientras te la inyectas, ¿sale? Esas son las salas de consumo seguro. Donald Trump, en Estados Unidos no había ni una, con 10 millones de usuarios diarios de opioides no había ni una sala de consumo seguro, iban a abrir una en Filadelfia, y mientras Donald Trump estuvo de presidente, él dijo que si abrían una sala de consumo en Estados Unidos, él personalmente le iba a cerrar. Entonces fue hasta que terminó el periodo de Donald Trump que empezaron a abrir salas de consumo seguro en Estados Unidos.
Y yo con eso termino. Y yo sé que ya es bien tarde, pero bueno, ahí me pueden escribir si quieren una copia de este Diapieles o del otro estudio. Este es un estudio buenísimo que han hecho mis compañeros del Instituto Nacional de Psiquiatría. Se llama Cuqueando la Chiva, que es las experiencias de las personas que consumen heroína en la frontera norte. Acuérdense que en el norte así se habla. O sea, en el norte cuando tú vas a empujar el carro, no dices empujar, dices pushar. ¿Sí? Y así, entonces, en vez de decir cocinar, dicen cuquear. ¿Sale? Entonces, por eso se llama cuqueando. Y chiva es como le dicen a la heroína. Entonces, eso también lo tengo en PDF. Es un estudio muy, muy importante con 800 usuarios de heroína en la frontera norte de México y las experiencias que están viviendo. Entonces, me pueden escribir ahí y yo les mando las publicaciones. Y bueno, muchas gracias. Y si los organizadores consideran que hay espacio para preguntas o no, como me digan. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro. Sí hay espacio para tres preguntas, si alguien está interesado. O comentarios, sí. Allá atrás y luego acá adelante. Yo tengo una inquietud, ¿por qué no hay citas en México? O al menos he buscado recientemente. Digo, a mí, bueno, obviamente la parte de Tijuana, la frontera, la cuestión política y toda esa cuestión geopolítica incluso, ¿no? Todo. Pero pues aquí en la Ciudad de México, pues sí me gustaría a veces para mis alumnos o para ciertos artículos, cifras, ¿no? Documentarme al respecto porque, bueno, quiero decir, para justificar los fentanilo, pero no encuentro ninguna cifra. O por ejemplo, voy a los psiquiátricos, a las clínicas y me dicen, es que está muy fuerte el fentanilo. Y mi pregunta es, bueno, ¿cuántos casos tiene? No, ninguno, pero está muy fuerte. Entonces sí me genera muy curioso. Digo, es muy interesante la cuestión mundial, incluso en Rusia y demás, ya está el cártel de México, ¿no? Todo el rollo. Estados Unidos, obviamente, pero sí me gustaría tu punto de vista incluso de por qué en México no tenemos cifras actualizadas. Digo, la ENA, bueno, ahora en CODAD y demás, pero sí me gustaría saber por qué México, es una cuestión política, digo, esa es mi interpretación, ¿no? Que a veces no mostramos ciertos números sí se muestran, porque hay recursos, ¿no? Pero me gustaría saber, pues, que eres experto. Bueno, yo te podría decir tres cosas al respecto, y es una inquietud que todos tenemos, es una inquietud importantísima la persona que tú tienes, que es, bueno, número uno, los únicos datos que tenemos ahorita es que son los centros de tratamiento, ¿no? Pero es una población muy restringida, digamos, y obviamente lo que hemos encontrado aquí es que de los 100,000 casos que tenemos últimamente, hay 300 personas de los 100,000 que reportan que saben que han consumido fentanilo, ¿no? Porque acuérdense que principalmente el fentanilo es un adulterante, entonces luego la gente no sabe que está consumiendo fentanilo, no se da cuenta, ¿no? Entonces, número uno, son 300 de un universo de 100,000. Ahora, dos, el tema de las encuestas. A ver, este estudio de Cuqueando la Chiva surgió justamente después de que mandamos a hacer, porque a mí me tocaba como director del CENADIC, mandar a hacer las encuestas al Instituto Nacional de Psiquiatría. Mandamos a hacer la encuesta del 2016 en hogares. Y justamente nos decían, no salió nada de heroína, hagamos una sobremuestra de la encuesta para que salga algo de heroína. Y muy sabiamente los investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría, el doctor Villatoro dijo, no va a salir. Necesitas ir realmente a los picaderos a preguntarle a las personas. ¿Por qué? Porque sí, la prevalencia sí es muy, muy bajita. Entonces, es de 0.01. O sea, es decir, cuando uno hace una encuesta en hogares, sale muy poquito, porque la mayor parte de usuarios de heroína en México no tienen hogar, están en la calle. Entonces, no sale. Tres, sí es muy preocupante que no haya nuevas encuestas. Como les digo, a mí me tocó mandar a hacer dos, la de estudiantes en el 2014 y la de hogares en el 2016. Para mí es fundamental para tener un diagnóstico, ¿no? Pero las políticas de austeridad han dicho que no es una prioridad. Aún así, pues seguimos vendiendo la idea de que sí se levanten encuestas y que se levanten con buena metodología, ¿no? Entonces, ahí la austeridad creo que es muy importante en un gobierno para tener una buena inversión, pero no sé por qué hay veces que hay cosas que salen de los presupuestos de austeridad que no deberían de estar saliendo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí va, doctor.
Gracias. Muchas gracias. Adelante, sí. Bueno, tengo esta pregunta, se basa un poquito desde la ignorancia, ¿verdad? Pues no conozco mucho sobre cómo se alimenta, pero casi al inicio de la conferencia estaba mencionando que, cambiando ciertos elementos de una droga principal, por decir, se creaban como subdrogas de esa droga. Ahí, ¿cómo entra la clasificación? O sea, porque me imagino que puedes hacer miles de variaciones de una sola. Entonces, ¿hasta qué punto llega esa, esa clasificación de ya se detecta como una nueva droga? Sí, sí, sí hay familias, aquí nada más están por los efectos, ¿no? Por ejemplo, son las alucinógenas, efectos alucinógenos, los defectos estimulantes, los cannabinoides sintéticos, que es, fíjense, los cannabinoides sintéticos son sustancias que no provienen de la marihuana, pero que dan efectos parecidos a la marihuana. Son los cannabinoides sintéticos. Y luego los opioides sintéticos de los que les hablé y otras. También hay ciertas familias. Entonces, el cannabinoide sintético también es una familia. Las catinonas sintéticas es otra familia, que son estimulantes muy, muy potentes. Las fenciclidinas, que son parientes de las anfetaminas. Unas que en el nombre llevan, yo digo, el efecto que se llaman triptaminas, porque esas son alucinógenas, o sea, dan trip, según yo. Triptaminas, etcétera. Pero sí hay unas que es muy fácil que, haciendo esas variaciones en su fórmula química, se generen muchas sustancias. Por ponerles un ejemplo, hay una que se llama N-bome, N-bome, ¿sale? N-bome es una sustancia que genera efectos súper parecidos al LSD. Entonces, mucho del LSD que se vende en los raves ya no es LSD, es N-bome, porque es más fácil para ellos producirlo. Y ese N-bome, lo malo es que es mucho más tóxico que el LSD. Entonces nadie ha muerto de sobredosis de LSD, pero sí se pueden morir de sobredosis de N-bome. Bueno, de ese N-bome hay 25 diferentes tipos de N-bome. Hay un cannabinoide sintético que se llama JWH, que de ese hay 250 variantes. Entonces, sí, lamentablemente, dependiendo de las fórmulas, a veces se pueden obtener muchísimas variantes, que es lo que explica este número enorme, ¿no? Son muchas variantes diferentes. Nosotros en la JIFE hicimos una reunión con expertos de todo el mundo para ver cuántos tipos de fentanilo había. Y esos expertos nos dijeron que se podrían crear 150 tipos de fentanilo. 150. Entonces, ese es un gran, gran reto. Muchas gracias. Sí, adelante. Siempre es un gusto, es muy interesante escuchar sus conferencias, porque además, pues sí, nos deja pensando todas las implicaciones y el impacto que tiene a políticas públicas y las esferas de las altas políticas, lo que hacemos en investigación y en las intervenciones. Y justo me gustaría saber cuál es su visión de la perspectiva futuro o los cambios que tendrían que haber en las intervenciones, considerando pues estos aspectos que nos compartía. Yo pensaba específicamente que en clínica sí nos vemos con los retos de hay más consumo de mujeres, hay consumo dual, quizá no tanto hemos experimentado con el consumo de opioides, pero sí un incremento en el consumo de cristal. Entonces, ¿tenemos que seguir haciendo lo mismo? ¿Hay cosas diferentes que tenemos que empezar a considerar? Y por otro lado, yo he escuchado que hay grupos a favor del cannabis que hablan sobre reducción de daños. ¿También es aplicable para el consumo de cannabis o tendría que haber cambios respecto a lo que se considera para opioides? Sí, sí. Bueno, voy a empezar por la última. Sí hay diferentes estrategias de reducción de daños y varían mucho dependiendo de la sustancia, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, alcohol, pues en la que siempre pensamos es en no conducir bajo los efectos del alcohol, ¿no? Entonces, el famoso alcoholímetro es una estrategia de una política de reducción de daños, ¿no? Para tabaco, pues una en la que siempre pensamos es los espacios libres de humo de tabaco, ¿no? Que ahora ya afortunadamente tenemos una cultura de no fumar en espacios cerrados y además los jóvenes pues son los principales defensores de eso. Pero ustedes imagínense que hace 20 años la gente podía estar fumando aquí adentro mientras estaba la conferencia, ¿no? Y peor, y siempre digo esto y mi mamá me odia por eso, pero yo tengo una foto de mi mamá fumando cuando estaba embarazada de mí. Antes estaba muy normalizado fumar en todas partes, ¿no? Pero
Entonces, sí varían para, por ejemplo, para el caso de cannabis. Entonces, para el caso de cannabis, ¿qué pueden ser programas o políticas de reducción de daños? Uno, fumar cannabis de menos potencia, o sea, varía la potencia entre las diferentes cepas de cannabis, entonces tratar de fumar cannabis de menos potencia. No fumar los productos de cannabis de alta potencia. Ahorita se está poniendo de moda el wax, los vapeadores con wax. El wax es un extracto de cannabis que puede tener de entre el 60 al 90% de THC. Entonces, eso puede generar muchas crisis psicóticas. Yo tengo pacientes que ya se están alejando de la realidad por estar fumando wax, ¿no? No. A veces promueven el comer en vez del fumar. ¿Por qué? Porque al comer no estás afectando tus vías respiratorias. Fumar cualquier cosa afecta las vías respiratorias porque el humo de los cigarrillos está a 100 grados centígrados. Entonces, nuestro aparato respiratorio no está diseñado para estar exponiéndose a cada rato a las temperaturas de un incendio, ¿no? Entonces, entonces para proteger las vías aéreas. Pero comer productos con cannabis tiene la otra desventaja, que es que se absorbe mucho más efectivamente la sustancia. Por lo tanto, tienes mucho mayor biodisponibilidad del THC. Entonces, ahí hay como una controversia entre qué genera menos daño, ¿no? Entonces, más o menos, y bueno, y la que yo siempre recomiendo es no fumar diario, ¿no? O sea, es decir, si realmente alguien quiere tener un consumo lúdico responsable de cannabis, y no es que yo promueva el consumo de cannabis, soy conocido como un gran enemigo de eso, el consumo lúdico de cannabis es con tus cuates en una fiesta, de pronto fumar poquito. Eso es lo que sería el consumo lúdico de cannabis. No diario para dormir, fumar cannabis. O no diario para hacer la tarea, fumar cannabis. O no diario para despertarte, fumar cannabis. O no diario, ¿sí me explico? O sea, eso no es un consumo responsable. Es decir, si tú consumes diario cannabis, vas a terminar dependiente del cannabis. O sea, no hay de otra. Tu cerebro va a decir, esto es muy importante para tu vida. Y vas a terminar dependiente de cannabis. Y van a decir, bueno, ¿qué problema con la dependencia de cannabis? Bueno, yo tengo pacientes que no se levantan de la cama, que todo el día están pensando en fumar cannabis y ver la tele, ¿no? Entonces, eso no es una vida productiva en la actualidad, ¿no? Bueno, ya me alargué mucho con eso, pero lo otro es, bueno, tengo otra conferencia, si luego me quieren invitar otro día, hice un decálogo de cómo podríamos adaptar los servicios de tratamiento para mujeres, justo porque en la ONU propusimos la mejora de los servicios y yo sentí que no estaba suficientemente aterrizado, entonces yo me puse a redactar algo. Pero lo más importante pues tiene que ver obviamente con que la seguridad de la persona en el tratamiento sea la primer prioridad, porque lamentablemente en los servicios de tratamiento se da el tema del acoso sexual a las mujeres. Dos, la perspectiva de género, que incluye ver cuál es la problemática particular por la que esta persona está consumiendo sustancias, e incluye el empoderamiento de esta persona. Y luego la gente me dice, ¿pero a qué te refieres con empoderamiento? Así, échale ganitas. No. A ver, empoderamiento es, va a llegar una persona, una mujer usuaria de sustancias a tu servicio, y tú vas a tener que ver cuáles son las condiciones de desigualdad que ella está viviendo respecto a su educación, sus oportunidades de educación, sus oportunidades laborales, la violencia que está viviendo en familia, en pareja, y tienes que tratar eso, que no viene en los manuales que tenemos, pero lo tienes que atender. ¿Por qué? Porque obviamente llegan las mujeres, muchas de ellas, que han tenido muchas menos oportunidades educativas que los hombres, o que han tenido acceso a mucho menos a trabajos menos buenos que los hombres, y entonces ahí es donde tienes que ver la manera de poder ayudarle a que ella pueda ir librando esa gran brecha que todavía tenemos, ¿no? Y por lo tanto, y me brinco otra vez a lo de la perspectiva de género, el equipo de trabajo tiene que estar muy bien capacitado en los temas de género, porque todos nacimos en esta sociedad patriarcal, todos, y a todos nos educaron con un chip machista terrible, y hasta a los psicólogos y a las psicólogas. Entonces, tenemos que estar en constante capacitación toda nuestra trayectoria
para ir superando los problemas que tenemos de los estigmas y los prejuicios hacia las personas que consumen sustancias y más las mujeres. Entonces yo siempre les he dicho, cada año, rondas de capacitación sobre género, para que se nos vaya quitando el chip que traemos desde niños de todo este problema, ¿no? Y entonces se tiene que generar una mística en el equipo que da la atención del respeto a la mujer que está pidiendo el servicio y de la prioridad de las necesidades que tiene esta mujer para salir adelante. Que además, acuérdense, una vez que una mujer acepta que tiene un problema de adicciones, va a ser víctima de muchísima discriminación y de muchísimo estigma. Y eso puede ser una causa de recaída. Entonces tenemos que trabajar con eso también para cuando regrese a su comunidad. Sí saben ustedes, ¿no? Cuando a un hombre lo encarcelan, su mamá o su esposa o sus hijos van a llevarle comida todos los días y a visitarlo. Y cuando a una mujer la encarcelan, nadie la va a visitar. Se olvidan de ella, ¿eh? O sea, el estigma contra una mujer que se portó mal en el mundo y en esta sociedad es horrible. Nadie las visita. Pasa lo mismo en los tratamientos de adicciones, ¿eh? Cuando un hombre se interna en tratamiento, todo el mundo va a ver, hasta el jefe le da chance. Cuando una mujer se interna en tratamiento, se olvidan de ella, ¿no? Entonces imagínense cuando esa persona va a regresar a su comunidad y a su familia, ¿no? Donde ya no la quieren porque es una mala mujer, porque se droga, por lo tanto no es una buena cuidadora, que es para lo único, que para lo que queremos que sirvan las mujeres en este patriarcado, ¿no? Entonces hay que trabajar muchísimo todo eso, muchísimo. Y de investigación les tengo una noticia. El tema está en que esto del cristal nos agarró por sorpresa. Pero no nos agarró por sorpresa, o sea, nos confiamos. Desde hace 20 años empezábamos a tener reportes de personas con problemas de consumo de cristal. No hemos desarrollado los manuales para atenderlos. Hay muchas cosas que no hemos desarrollado y que tenemos que desarrollarlas ahora. Ahorita lo que estamos haciendo es usar los manuales de cocaína para tratar a las personas con problemas de cristal. Pero ya vimos que su problemática es particular. Y les voy a decir una cosa que yo he encontrado en mi práctica, ya con eso cierro, porque les agradezco mucho su paciencia, pero también tenemos que acabar algún día. Tenemos muchas personas con otros padecimientos mentales y que de alguna manera encontraron que el cristal les ayudaba. Y yo les dije que yo mi consultorio lo tengo en el Hospital Ángeles del Pedregal. Me voy a permitir decir algo con respeto de mis pacientes. Son fifís. La hora de estacionamiento en el Hospital Ángeles del Pedregal cuesta 80 pesos. Imagínense. Entonces yo tengo pacientes, consultantes empresarios, dueños de empresas, que tenían un TDA de toda su vida, un trastorno por déficit de atención toda su vida. Y un día encontraron que el cristal les quitaba eso. Porque acuérdense que las anfetaminas ayudan pues en el tratamiento del TDA. Entonces de pronto me dicen, oye, es que yo ahora ya me podía concentrar mejor, ¿no? Podía doblar la jornada laboral, podía planear mis cosas y hacerlas bien, gracias al cristal, ¿no? Entonces para ellos fue una maravilla. Lo que ellos necesitaban era un tratamiento de TDAH. Eso era lo que ellos necesitaban, ¿no, cristal? ¿Por qué? Porque el cristal fue maravilloso 3 meses y después de 3 meses se empezaron a psicotizar. Entonces, las políticas de salud mental son fundamentales para que prevengamos el problema que tenemos con el cristal, ¿eh? Depresiones, ansiedades y TDAH. Así es que, atender toda la salud mental. ¿Sale? Ok, bueno, pues muchas gracias. Gracias. Maestro Raúl, ya somos entrega de la constancia. La Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia a el maestro Raúl Martín del Campo por impartir la conferencia magistral Conductas adictivas de sustancias sintéticas, retos para su intervención. Gracias, sí. Muchas gracias. Gracias. Amiga. Mi alma mater. Sí. Gracias, muchas gracias.
una jornada de 3 días ardua y muchísimas gracias por permanecer y por interés por estar en esta sala el día de hoy. Vamos a empezar con una minoría de datos a cargo de la doctora Sergi, así es que adelante, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya nada más pues les vamos a comentar cómo estuvieron el coloquio en cuanto a cifras. Durante el periodo de la convocatoria recibimos un total de 53 trabajos, los cuales fueron evaluados por 22 profesores del área y 2 estudiantes de posgrado que nos estuvieron apoyando. El doble ciego que efectuó el profesorado se centró en evaluar la calidad teórica y metodológica y de estilo de los resúmenes. Después de este análisis, se aceptaron 50 trabajos, de los cuales 44 le dieron seguimiento a su participación y son los que se presentaron en el coloquio. En estos trabajos participaron un total de 145 miembros del alumnado, así como 8 académicas y 6 académicos que estuvieron a cargo de la supervisión y que dirigieron las prácticas. Las modalidades de participación fueron diversas. Tuvimos un trabajo que reportó la construcción de materiales psicoeducativos, 6 trabajos que se enfocaron en la detección de necesidades o investigación de tipo epidemiológica, 19 trabajos que estuvieron relacionados a los resultados del programa de intervención grupal y 18 trabajos que abordaron estudios de caso. En su gran mayoría, los trabajos estuvieron centrados en enfermedades crónico-degenerativas y seguido el tema más tratado fue precisamente la prevención y tratamiento de adicciones. Deseamos resaltar que en comparación con el coloquio anterior, experimentamos un aumento significativo de la participación. El año pasado tuvimos 39 trabajos y pues en este coloquio tenemos los 44. Esperemos que para futuras convocatorias este número continúe en aumento y pues no queda más que agradecerles a todos por su participación y nos vemos en la próxima. Como les decía, ha sido 3 días de una jornada muy extenuante, pero estamos muy contentos por los resultados. Se dieron cuenta que en todas las actividades hubo cupo lleno. Agradecemos a nuestros estudiantes las prácticas en salud, porque este coloquio se hizo por ustedes y para ustedes, tanto por sus resúmenes como en el diseño de sus carteles. Hago un reconocimiento especial a los miembros del comité organizador, la doctora Diana Moreno, la doctora Centli Guillén, el maestro Azael Rojas, el doctor Arturo Telles, el maestro Miguel, el maestro Alfonso Pérez, al staff de apoyo, Caro Domínguez, Omar Sosa, Fer, Jorge, María Fernanda, Jime, Fanny, Isabel, Lisa, Jocelyn y Nadia. A todos los profesores del ámbito salud por participar en el comité académico, lo que garantizó que los trabajos que se presentaron en este coloquio, tuvieran decoro académico. A los jueces, quienes determinaron los mejores trabajos expuestos en este coloquio. A quienes fueron acreedores por los 3 primeros premios que a continuación se los vamos a otorgar. Y a las autoridades de nuestra FESI por el apoyo brindado para hacer posible este evento académico. Al doctor Armando Martínez de la unidad de seminarios, quien es el coordinador, y a la doctora Leticia Moreno Fierros, coordinadora de esta UDIN, de este centro. Al equipo de comunicación social de nuestra FESI, al maestro Eduardo Méndez, a Rodrigo, a Fer, a Jorge y a Daniela, quienes diseñaron nuestra bella identidad de este cuarto coloquio. Como se habrán dado cuenta, es una mariposa estilizada, que en medio está la psique, que es nuestro símbolo. Asimismo, por hacer posible a este equipo de comunicación social la transmisión por Facebook Live de nuestro evento, que por supuesto lo hizo llegar a más gente. En este momento vamos a hacer la clausura y después haremos la premiación. Entonces, siendo las 3:55 del día 7 de junio, queda clausurado el cuarto coloquio de prácticas en salud. Entonces, la porra. Vamos a dar una porra bien fuerte. Voy a decir México Pumas Universidad y todos bien fuerte entonamos nuestro Goya, ¿vale? México Pumas Universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuca churrada! ¡Cachuca churrada! ¡Goya! ¡Universidad!